Hello guys, good evening, how are you doing today? Good evening, miss. Good evening, how are you? Hello, miss. Hello, good evening. Hi, miss. Hi, how are you today? I'm very good. Excellent, guys, excellent. Okay, very good. Sí que han habido unos problemitas hoy, ¿verdad? Con la platform. So we have had some issues there. Hemos tenido algunos problemas ahí. No sé si a todos les digo, porque a mí me dejó entrar a la plataforma. Entonces yo entré bien, normal, pero cuando ya quería dar clic en algún topic, en algún tema, sí me aparecía que había un error. Entonces no sé a ustedes si les aparecía de la misma manera que a mí. No, a mí me apareció desde que quise entrar a la plataforma de que estaban, tenían problemas y que le estaban reparando. Sí, sí, todo, digo. Yo ingresé, perdón, yo ingresé a la plataforma a 5 de la tarde, estuve ahí y no tuve ningún problema. Pero ya es que en la noche, creo que de último sí ya como empezó a dar esos problemas. Pero luego, después de las 7. Después de las 7, ajá. Perdón, Janet, es que se me le cortó el audio, por eso no le escuché, solo le escuché al último, después de las 7. Ok, Karina. Ok, Roger, that. Copiado. Ok, very good, guys. So, welcome to the class. Que ya son las 8, ¿verdad? So, it's 8 p.m. So, welcome to the class today. ¿Todos me pueden escuchar bien o me escuchan con cortes o interferencia o todo bien? Bien. 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 Excelente, excelente. Ok, bien. Very good. So, today we have, we're going to start the section 4, okay? We are on section 4. Ya, quienes pudieron trabajar temprano en la plataforma, tal vez ya alguien esté en la section 4, o hopefully, yo esperaría que todos ya hayan terminado, ¿verdad? Lo que es la section 3 con el midterm, que eso es like very important for today. Es como una de las cosas más importantes del día de hoy. Bueno, de estos días. Today we're going to be talking about colors and we're going to be talking about clothes, okay? So colors and clothes. Yo les dije que buscaran ahí si pudieran un poquito de vocabulary about clothes porque vamos a tener unas actividades que lo van a requerir. Pero I will show you some vocabulary words that you can use as well. Algunas palabras de vocabulario que ustedes, you can use, right? Pueden utilizar. We're going to be talking about colors, and if you think about it, si piensan en esto, they are two topics related, okay? Están relacionados los dos topics, okay? So, como que se complementan. For example, if I'm talking about clothes, I want to say the color of my clothes, right? Si yo estoy hablando de clothes, quiero decir el color de mis clothes. Y como now we talked about adjectives, ya hablamos de adjectives y hablamos que los colors son uno de los principales adjetivos que describen. Things, people, animals, and all the stuff, right? Todos los nouns. So, okay, ya tenemos bastante población aquí. So, le voy a dar la bienvenida de parte de Inglés Corporativo. Mi pregunta inicial siempre sería, ¿tienen algún problema con la plataforma? Pero la respuesta ahora todo sería, sí, teacher, sí, sí. No, no, teacher, fíjate que no me cargó. Yeah, that would be too much. Pero ya sabemos que no está funcionando. Por el momento. Esperemos que ya mañana, si tienen alguna duda o algo, la resolvemos aquí en la videoconferencia. También mencionarles otra cosa. Me disculpo porque a veces cuando ustedes tienen problemas, yo no puedo responder like this, right? En el momento. Entonces, porque yo durante el día trabajo
y entonces pues no me queda tiempo a veces de contestarles. En lo que puedo a veces contesto, pero quiero darles las gracias a los que están pendientes entre unos y otros y ayudándose, porque eso me ayuda bastante a mí y les ayuda bastante a ustedes, ¿verdad? Yo siempre aquí en la plataforma voy a tener el tiempo aquí en la videoconferencia voy a tener el tiempo de revisar la plataforma para que alguna cosa que no entendamos se pueda explicar. Entiendo que hay personas en el chat que no siempre se conectan acá, entonces es bueno siempre ayudarles también ahí en el chat, ¿verdad? Pero solo quería hacerles esa aclaración. Ok, very good. Yo a veces me pierdo. Cuando me escriban, porque a veces me escriben en privado y eso es bien importante, cuando me dicen, teacher, soy tal persona de su grupo de tal a tal hora, porque me ayuda bastante identificarlo, ¿verdad? Porque a veces ni me encienden la camarita, entonces yo relaciono cara con nombre. Si usted tiene encendida su cámara todo el tiempo, créame, ya me aprendí su nombre. Yes, I know your name. Pero si la tienen apagada, a veces como que me cuesta, ¿verdad? Identificarles quiénes son. Mi memoria funciona de esa manera. Okay, pretty good. So, as I said before, como ya dije antes, we are gonna be talking about colors and clothing, okay? Pero primero vamos a hablar sobre clothing. Le voy a dar un poco de vocabulario, vamos a hacer una dinámica, después vamos a hablar sobre colors. Quiero mencionarles that maybe even in Spanish, incluso en español, even in Spanish, I don't know all the colors. Yo no me sé todos los colores. Se los digo porque todo el tiempo hay un color nuevo. Y la gente dice, ¿y cuál es ese color? Y para mí puede ser salmón, pero para alguien más se llama de otra forma, ¿verdad? O el fucsia, digamos el color fucsia, que fue muy famoso hace un tiempo atrás, ¿verdad? El color fucsia. Saben ustedes que a ese color también se le puede decir bugambilla. Color bugambilla es el color fucsia también. Entonces yo como, ¿what? Yo aprendí eso de personas de otro país. Me decía, mi color favorito es el bugambilla. Y yo como, ¿el qué? Y es fucsia, guys. So, I don't know, maybe una persona que tenga así como una paleta de colores en su mente, que es un diseñador gráfico, o es una persona del arte que distingue entre un rosado pálido y un rosado pálido, I don't know, right? Un rosado pálido y un salmón, right? What's the difference? I don't know. Pero una persona puede notarlo. Se los digo porque con la carta de colores también a mí, Isabel, horrible con las paletas de colores. Okay, so for example, they say that my room is not white, okay? Supuestamente my room is not white, it's color hueso, okay? So I'm like, but I see it and it is white. For me, it's white, right? So, I don't know. In English, it will be different as well. Así que les traigo unos colores generales, pero también les traigo unos colores como específicos que pueden ayudarnos, ¿verdad? En una distinción. Okay, very good. So, vamos a la clase. Voy a iniciar aquí. Okay, so we're right here, guys. Okay. So the date today is Tuesday, repito, Tuesday, October 27th, 2020. Again, Tuesday, October 27th, 2020 or 2020. So we're in the section for now, and we're gonna be talking about two topics. The first topic is 4.1, clothes vocabulary, and the topic number 4.3 is colors and conversation. It's a disaster, okay? Una conversación que tienen por acá, que vamos a ver un poquito de ella también. Very good, guys. So, clothes vocabulary, colors conversation, it's a disaster. Excellent. We go with the first slide, and here I have some vocabulary for you. So tengo un vocabulario para ustedes, if you can see it. Vamos a utilizar el puntero acá. Excelente. Okay, so this is a suit, okay? Yo lo voy a ir marcando, lo voy a ir relevante y voy a ir diciendo pronunciación, lo que significa, luego vamos a hacer pronunciación rápidamente, okay? I will say that this time, creo que esta vez, I will say that this time, you don't need to ask me, teacher, what is suit? Okay, ¿qué es un suit?
Oh, mire, entonces un suit es un traje que está complementado entre un blazer y un skirt. Y para un hombre también puede estar complementado entre como una jacket, un blazer y y pants. Entonces, ¿qué es un suit? Es un traje, ¿verdad? So, aquí por lógica vamos a ir aprendiendo todos los nombres. Okay, for example, me dice teacher que son hiking boots. Boots, mire, ¿qué tiene en la figura? El zapato es como una bota, ¿verdad? Hiking significa escalar. Entonces son botas para escalar. Pero la mayoría es como que se va a entender por lo que se ve. Por lo que se ve se entiende, ¿ok? So let's go to it. So tenemos the first one that is suit. And you can see that is, I mean, it has a blazer and a skirt. Está compuesto de un blazer, blazer, and a skirt, ¿ok? Luego tenemos a una V-neck t-shirt. Creo que es muy obvio, ¿verdad? V-neck t-shirt. Bottom down, de abotonarse. Bottom down shirt. Hacer la diferencia desde el momento para que lo comprendan. Cuando yo digo t-shirt, no digo teacher. Vean la diferencia. Teacher es diferente a t-shirt. T-shirt. Para empezar por el sonido de la S con la H, es diferente del sonido de la C con la H. Teacher, t-shirt. Shh, shh, es más así. Aquí, cuando ustedes vean una t-shirt, significa que es una camisa más informal. Y cuando vean una shirt, ¿ok? Es una camisa formal. Lo que yo podría decir es t-shirt is like a camiseta, and shirt is like camisa, ¿verdad? It will be like that. So, and we have a blouse. Blouse, this is for women. Then we have shorts, shorts. Y nosotros así le decimos, ¿verdad? Los shorts, pero así lo decimos nosotros, shorts. But it will say shorts, ¿ok? Hagan así la pronunciación en inglés para que nos escuchemos todo fancy, ¿verdad? Shorts, shorts, ¿ok? Qué bonitos tus nuevos, ustedes díganle para presumir, qué bonitos tus nuevos shorts. Y presumen. ¿Y por qué lo decís así? Ah, porque así se dice. Ok. Then we have the jacket. Ok. Jacket. Pretty obvious. Ok. Muy obvio lo que significa jacket, aparte que se parece al español. Cargo pants. Cargo pants. He escuchado mucha gente decir que esto es un insulto a la moda, los cargo pants, que tienen un montón de bolsas. Incluso pueden tener más. Ok. Luego tenemos una short sleeve. So, short sleeve means esto. Sleeve es manga. So, short, ya saben que es short, ¿verdad? Short sleeve baseball t-shirt. ¿Ok? Estas son camisetas de béisbol. Normalmente se distinguen porque sus mangas están así de otro color. Son that's baseball, right? So, short sleeve baseball t-shirt. ¿Ok? Then, we have here some pants. Pants. ¿Ok? Tank top. Tank top. Se ve lo que es una tank top. Jean skirt. Yo les recomendaría que esto lo digan de un solo para que no hagan la pausa de la E aquí. Porque si hacen esa pausa de la E, se va a escuchar como jeans skirt. Y no quieren decir eso. Yo wanna say jean skirt. Como unámoslo con esta S. Esta S del final, que sea la S del inicio aquí. Jean skirt. ¿Ok? Evening gown. Evening, así como good evening. ¿Qué es su evening? Ah, oh, ya tardecito, noche. ¿Y qué es un gown? Mira cómo se ve aquí. Oh, yo creo que un evening gown es ¿qué? Un vestido como para la tardecita, ¿verdad? Right. Tenemos una ruffle skirt. Es una falda, pero es ruffle, right? Ruffle. Ahí se ve. Pues contexto. Yo quiero que ustedes vayan viendo por contexto. Short sleeved shirt. So this is a button-down shirt. Miren la diferencia. Button-down shirt. This is a short-sleeved shirt. Siempre es formal, but it's short-sleeved. Short-sleeved. Okay. Vamos a ir aquí. Tenemos una hoodie jacket. Hoodie jacket. ¿Qué es la diferencia entre esta y esta? A ver si alguien la ve. Tiene gorro. Gorro, right. Roberto, ¿me iba a decir? Para mí la jacket, la de arriba, es tipo sudadera. Uh-huh.
y es como para salir a correr, y la otra es como que para un ambiente como frío, cálido, no sé. Yeah, that can be true. Por la forma en que está diseñada, se ve así, pero both can work for both things. Ambas pueden funcionar para la misma cosa, ya depende de la tela, ¿verdad? Aquí clase de moda, ¿verdad? Yo de moda, Okay, so, but the jacket is like you say, it's just a normal jacket without the hoodie. The hoodie is this stuff, okay? La que tenemos para, the hoodie, that's a hoodie, okay? Very good, we have the short sleeve shirt, and then, wait a minute, guys. Then we have the shirt, so obviously you see this like is for women and this is like for men, pero yo no diría porque la mía ahorita, la que estoy utilizando, parece una de men, so whatever. Luego tenemos unos pumps, que son unos heels, ¿ok? Heels, high heels, tacones, pumps o heels. Luego tenemos jeans shorts, ¿ok? Son de jeans, ese es el material, un jeans, ¿ok? Luego tenemos aquí una long sleeve shirt, ¿ok? Es camiseta, pero es a long sleeve, ¿ok? Long sleeve. Luego tenemos, ese parece a esta, miren, estas dos van iguales. Baseball shirt. La diferencia es que aquí no mencionamos que es long sleeve, porque usualmente así son las de baseball. Y aquí sí mencionamos que es corta, ¿verdad? Pero aquí es just a baseball t-shirt. Polo. Esto es normal para todo, ¿verdad? Yo creo que la marca lo hizo y ya se quedó. Polo shirt. Es una polo shirt. Las cosas más casuales que pueden existir en la vida. ¿Vamos formal? ¿Vamos casual? ¿Cómo vamos? Ah, una polo. Ok, good. Now we go here. A ver, no me estés poniendo eso. Ah, rayos, de modo lo voy a hacer así. So we have here the camp shirt. Camp shirt. Bueno, lo voy a aumentar porque quiero que vean bien. Ok, we have here the camp shirt. Ok, como de acampar. Ya han visto unas camisas que se han puesto, bueno, se pusieron de moda, pero ahora sí, siempre las veo. Y son unas camisas que las sacó Columbia, que no estamos haciendo propaganda, pero las sacaron ellos, que parecen así, que tienen dos bolsas acá, incluso tienen una cosa aquí, atrás, como algo extra. No sé si las han visto, ¿saben de qué camisas estoy hablando? Parece como bolsita de atrás. Ajá, que tienen una... que son, tienen... como una mallita para que el aire ventile. Ajá, exacto. Esas camisas que se pusieron de super moda son camisas de acampar o se les puede llamar camisas de pescadores porque son diseñadas específicamente para que las usen los pescadores, ¿ok? Por eso tienen tantas bolsas y por eso es extra atrás, ¿verdad? Súper de moda ser pescadores se puso. Pero yeah, that's what it is. Eso es lo que es. Ahora, tenemos este que se le puede llamar de dos formas. Miren, se le puede decir bathing suit, o se le puede decir swimsuit. Bathing suit, swimsuit, ¿ok? Yo le digo swimsuit. Y este... ¿para qué explicarle, verdad? Bikini. Ok, that's my bikini. Ok. Cropped jeans. Lo que para nosotros son. Pasarríos. En los pasarríos, exactly. Cropped jeans. That's what it is. Then we have the pants. Pero este tipo de pants se les llama trousers. Ok, trousers. Este tipo de pants que terminan como así. Okay. Luego tenemos aquí the hiking boots, que ya les dije que eran las hiking boots. Luego tenemos the t-shirt, que es like a t-shirt, like this one, but it's like for men. Luego tenemos los running shoes. Running, saben que es running, ¿verdad? Yes. Correr. Exactly. Sí, para correr. And then we have the shorts. Aquí ya no son jeans shorts, sino que simplemente son shorts. Shorts, ¿ok? Shorts. Luego tenemos the sweatpants, que estos son como para hacer ejercicio, en realidad es para sudar, porque sweat es como sudar. So we have the sweatpants, ¿ok? Que nosotros diríamos los pants,
¿verdad? Así dicen, ¿verdad? O solo aquí en Oriente le decimos los pants. El pants de física. Igual pants. Ok, excelente. Así pants lo decimos literalmente. Ajá, también lo decimos pants, pants. Pero es sweatpants. Esa que se escuche menos pronunciada. Y luego tenemos nosotros los jeans. Jeans. Ahora, como una teacher, como mi profesión lo dice, tengo que enseñar, ¿verdad? Entonces me voy a ir un poquito más allá de enseñar simplemente esto y les voy a enseñar algo que creo que es bastante útil. No digan, deme un blue jean negro. Never. Because you're saying, deme un jeans azul negro. Okay, deme un blue jean rojo. Right. No, you don't say blue jean, porque blue jean, como ya saben, el adjetivo va antes de lo que describe. Blue jean significa un jeans azul. Entonces ustedes digan, deme un jeans blanco, deme un jeans negro, pero no un blue jean blanco, un blue jean negro, right? Don't say that, no se llaman blue jeans. Si quieren seguirlo diciendo así porque en el mercado así lo entienden, dígalo, que el contexto es parte de ser profesional, saber dónde utilizar el vocabulario, ¿verdad? Si en el mercado así le dicen, así dígale, porque usted no va a ir a enseñarles al mercado cómo decir algo. Pero así se dice, jeans, ¿ok? Solo jeans, y ahí muere, ¿ok? Esa fue la enseñanza del día de hoy. Excelente. So, déjenme aquí ver bien. Ok. Oh, no, 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 no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya arruiné la clase, dije yo. Ahora yo les traigo este extra porque considero que en este anterior mencionan muchas cosas como de invierno, guys, pero no mencionan lo que a mí me importa más, que es ropa como de verano, que es lo que utilizamos acá en El Salvador. So, I'm going to show you this so you can see, right? So, this is a dress. So, dress, like, dress. T-shirt, ya lo vimos. Hawaiian shirt, okay? No lo utilizamos mucho acá, pero that's a Hawaiian shirt, like, with all the flowers and stuff. The sunglasses, que ya vieron ese vocabulario. Straw hat, okay? This is a hat. Por eso se llama la pizza hat. Okay, si ya lo sabían, perfecto. Si no lo sabían, dato interesante. Fun fact. Hat. Luego tenemos el bikini. Singlet. Singlet. Okay. This is that type of shirt, que son así súper abiertas. Then we have the shorts. The shorts. We have a cap. Cap. O pueden decir baseball cap, porque también se les dice así. Baseball cap. No muy utilizado en El Salvador, pero se puede decir swim trunks. Estos son para hombres, right? O para los que hacen natación específicamente. Swim trunks. Tenemos the polo shirt, the tank top, que sería un vocabulario que nosotros utilizamos aquí en El Salvador porque por el calorcito. Este que solo es de una pieza se dice one piece bathing suit, ¿ok? Si es de dos piezas, two pieces. One piece bathing suit. Okay. Esto es que aquí en El Salvador sería, aquí, bueno, en El Salvador, aquí en Oriente nosotros decimos jumpers. Les digo aquí en Oriente porque ya he dicho palabras que me dice la gente allá, a saber qué dice teacher. So, yeah. Okay, so the overalls son that, like jumpers. Then we have este, que yo considero una de las más importantes. ¿La logran ver o la aumento? Para que la vean bien. Ahí está, miren. These are flip-flops. Flip-flops, la famosa chancleta, la chancla, la gina, la sandalia, refinado. Pero the flip-flops, ¿ok? So that's what it is, flip-flops. Instrumento milenario utilizado en El Salvador, ¿verdad? Como forma de castigo. Ok, very good. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Ah, no sé si lo copiaron. Si no lo copiaron, cópienlo. Esto de flip-flops, si les interesa. ¿Ok? Flip-flops. O tomen captura o lo que sea. Porque vamos a hacer la primera actividad. Después vamos a ir con otra actividad. Que no sé si la voy a poner por el tiempo. But yeah. Ok. So, we're in this. Estamos en esta. Y vamos a hacer aquí, miren. Tenemos estas personas acá. O sea, que tenemos 26... Tenemos 26 palabras de vocabulario. Y están todas aquí arriba. Todas están aquí arriba, ¿ok? Ustedes lo único que tienen que hacer es ver el nombre que está señalando y poner cuál sería esa.
me comprenden lo que van a hacer. Básicamente es number one. Ok, ¿cómo se dice esta? Vamos a ver. Ok, ¿cómo se dice la number one? La teacher me acaba de decir cómo se decía esa. Ah, está aquí, miren, yo creo que es t-shirt, ¿verdad? So voy a poner number one is t-shirt, ¿ok? Number two, vamos a ver qué es number two. Ah, está esto que son como, ¿qué es esto? ¿Cómo dijo la teacher que se llamaba? Yo creo que son los shorts. Ah, no, pero la teacher dijo que en inglés se decía shorts, ¿ok? So, the shorts. So, that's number two. Eso es lo que van a hacer ahorita. Solo escriban el vocabulario y me lo envían. No es nada del otro mundo porque ustedes ya vieron cuáles van cada cual. Algunos se van a perder porque no estaban arriba, pero voy a ver, eso es lo interesante, ¿verdad? Ver dónde lo ponen. ¿Ok? Teacher. Dígame. Le podemos poner solo, digamos, el número uno y poner la palabra o ponemos number one. Solo ponen el número uno y la palabra. Ok. That's it. Ok, ahorita le explico en el chat entonces. Lo escriben aquí al chat y lo envían, así como las otras respuestas, como por ejemplo, one t-shirt, okay, two shorts. Ok, así le doy el ejemplo ahí.
Ok, muy bien, Marcela. Teacher, dígame. Excuse me. How do you say traje formal en el tercer sujeto? A ver, si recuerdan cómo les dije que era donde estaba la camisa, la chaqueta y la falda. ¿Recuerdan? Lo que pasa es que pensé que lo había anotado, pero no. Ah, ok. Vale, voy a dar la pista ahí. Para no arruinar a los demás, para que los demás no digan que porque yo lo dije. Espere. Ahí está, Roberto. Sí, dígame. Ahí está. No sé si ya le llegó. Yes. Thank you. Ok. Muy bien. Okay, we have 3 more minutes. Okay, only 3 more minutes para realizar esa actividad. Hola, buenas noches. Ricardo, hello, good evening. Yo me acabo de conectar, ¿me puede dar un breve resumen de qué es lo que está haciendo? Haciendo un match de lo que está arriba de este vocabulario con el nombre de la ropa que está abajo. La que usted se sepa, coloque, porque se va conectando, ¿ok? Ok. Ahí al chat lo mandamos. Sí, al chat. No se maten, si no se acuerdan de uno, solo dejen el número así en blanco, guys, para que no vayan a consumirles todo el tiempo la actividad, ¿verdad? Ya que nos quedan menos de 3 minutos.
Porque si se lo saben todos, perfecto. Dígame, Ricardo. No, eso fue sin querer, que no sabía que hacía ese botón. Ah, ok, ahora ya sabe que ahí es, yo le voy a dar la palabra siempre que haga eso. Okay. Gracias. Okay. Wow, good job, Vanessa. Good job, Janet. Okay, one more minute and that's it. Se va acabando ya el tiempo, guys. Okay, si no se sabe una palabra, sí, mándenla, okay? Se va acabando el tiempo, se va acabando. Muy bien, Isabel. Okay, that's it. Very good. Manden lo que tengan, así como lo tengan, mándenlo. Así como está, mándenlo. No se preocupen, hasta donde tengan, manden. ¿Así? ¿Ya? Okay, que más vale que cuente hasta donde lo tienen, que no cuente. Right? So, manden lo que tengan. Ya. Se acabó. Okay, very good, guys. So now, we're gonna go to this activity. Vamos a ir acá. Y, esperen un segundo que no me deja salirme. Okay, can you? Ahí está. Excelente. Okay. Now, miren acá. Ups, atrás están las respuestas. Así como los acordeones, nunca hicieron acordeones, no saben qué es eso. A mí me contaron, no es que yo lo haya hecho, no vayan a creer ustedes. ¿Qué son esas cosas? No, la verdad sí, guys, una vez hice acordeones, pero me pasó algo, que por estar escribiendo las respuestas ahí, se me quedaron y a la hora del examen no lo ocupé. Y yo, vaya, todo ese trabajo por nada. Ok, no hagan eso, es malo. Very good. So, veamos aquí las respuestas. Miren, compárenlas con las suyas. A ver, que no sé por qué mi compu siempre se ve en la parte. No tendría que hacerlo más pequeño. Para que lo vean bien. Okay, right there. There are the answers. Okay, compárenlo con sus respuestas y ustedes vean ahí qué pasó. Okay, so the number one was a t-shirt. Okay, number two were shorts. Number three, socks. Four, sneakers. Five, hat. Six, coat. Seven, gloves. Hay dos formas de decirles a esos. Gloves son los que tienen para los deditos y los que hay unos que son así completos. Que esto, o sea, porque hace mucho frío, entonces ustedes ocupan que sus dedos rocen con sus dedos para tener calorcito. Entonces esos que son así se llaman mittens, ¿ok? Pero no ocupamos ese vocabulario aquí. Pero gloves, scarf, suit, lo que les decía, right? So it can be for women or men. Shirt, tie,
This is the tie, es el vocabulario que no estaba en el otro. Jacket, pants, shoes, sweater, que nosotros decimos el suéter. Y de ahí lo tomamos, del inglés lo tomamos. En español creo que no se dice suéter. Jersey, no sé cómo se dice, pero tiene otro nombre, no es suéter. Pero lo tomamos, es... ¿Cómo? Abrigo no sería el que... Yeah, can be like an abrigo or something like that, pero no es suéter. Ahora sí ya existe porque, ¿cómo es? Anglosajonismo, that was what they call it, right? Las palabras que tomamos de otros idiomas. Belt, ese es un cinturón, ¿verdad? Belt. Jeans, blouse, skirt, sandals, yo diría esto sandalia, ¿verdad? Sandals, jewelry, eso se pronuncia raro, escuchen, jewelry, o sea, casi como que fuera francés, jewelry. Earrings, estas dos R's no están ahí como en el español, que vayan a decir earrings, no, earrings. Necklace, right, this is a necklace. Dress, I mean, perdón, me salté uno. Bracelet. Dress y boots, ok, botas. Excelente, guys. Vamos a ir a los colores porque si no, no me va a dar el tiempo con la otra actividad. Solo que les decía, hay colores básicos y hay colores como bien complicados, ¿verdad? Entonces, los colores básicos yo les llamaría el black, brown. Ustedes vayan repitiendo ahí, ¿verdad? Black, brown, gray, se puede escribir de las dos maneras. White, yellow, orange, red, ok, red, esa R que se queda arriba en el paladar, red, no voy a decir color red, no, red, pink, purple, blue, green, ok, repito, black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Excelente. Ahora, si ustedes quieren una paleta de colores así bien tremenda, no es tan tremenda porque vi otras paletas de colores que yo me quedé, ¿saben qué? No me va a alcanzar la hora de clase. Se los puedo poner aquí, ustedes tomen captura si quieren. Pero voy a ir diciendo las pronunciaciones y ustedes ven ahí en sus casas para poder pasar a la actividad que viene. So tenemos red, blue, pink, estos son los mismos de atrás, después empieza lo bueno. Yellow, brown, purple, black, white, green, orange, gray, y aquí empieza lo bonito, azure, light green. Siempre que ustedes quieran, yo les recomendaría esto, cada vez que ustedes quieran decir el color, pero que es un color claro, por ejemplo un rojo claro y así, digan light, que eso es el color que dicen, pero más suave. Por ejemplo, celeste se dice light blue, ok, pueden decir light blue, como light green, ¿ok? Luego tenemos el maroon, ¿ok? Lime, wheat. No me pregunten, teacher, ¿qué significa wheat? Este color que usted ve aquí significa wheat. En español, para mí eso es blanco y dicen que es hueso. Golden, salmon, ¿ok? La L no se pronuncia fuerte en salmon. Salmon. Chocolate, otro tip, la O, la segunda. Diga, Ricardo. Fíjese que yo he visto, porque yo tengo unos amigos que hablan inglés, pero no sé qué tan confiable es el inglés de él. Entonces, para el celeste a veces he escuchado que dicen sky blue, pero no sé si eso sea correcto. Yeah, that's correct as well. Eso está correcto también, Ricardo.
Yeah, y actually, yeah, porque light blue y sky blue supuestamente son diferentes, pero yo no veo una diferencia entre celeste y azul cielo. But that's how they call it. Como le repito, hay diferentes formas de llamarle a los colores. Okay, pero es correcto, Ricardo, es correcto. Sky blue, sky blue. Okay. ¿Dónde íbamos? Aquí, ¿verdad? Este tip que les iba a dar acá, chocolate. Cuando digan chocolate en inglés, no digan la segunda O, no digan chocolate. Chocolate, that's incorrect. You say chocolate. Chocolate, okay? Hay un tip. Chocolate. Bronze. Dark blue. Okay. Spring green. Y para mí este sería navy, pero aquí dice que, bueno, ok, whatever. Spring green, turquoise, aqua. O sea, miren esta gran diferencia. Si a mí no me ponen los números, los nombres abajo y me preguntan cuál es el turquoise y cuál es el aqua, me voy a flotar la cabeza. Turquoise, aqua. Crimson, silver, dark red. Navy, orchid, teal. Ok, son colores más complejos, guys. Son colores más complejos. Yes. Ok, por ejemplo, este, light green. Yeah, ese es un color. Para mí, este sería light green, pero no, es más fuerte. Entonces, es lime, es lima. Yeah. Ok, so now, guys, what I need you to do, creo que tenemos tiempo para esta actividad, así que siempre la vamos a hacer. Vamos a ordenar las palabras, o sea, aquí están desordenadas, con las letras desordenadas, y vamos a adivinar what's the word, ok? So vamos a decir what's the word. So for example, la primera, ¿cuál creen ustedes que sea? Short. Shorts. Ok, la number two. Jacket. Y yo, ¿para qué estoy haciendo esto? Ya saben. Bye. Mándenmelo. Ah, ok. Ok, es para practicar escritura. Teacher.
Okay, ya tengo la primera respuesta. Oh, vaya. Bueno, la primera no. Todos terminaron al mismo tiempo, guys. Bueno, no todos. La 9 no entendí, ¿ok? Ok, one more minute para esa actividad, un minutito más para esa actividad. Ok, very good. Vamos a revisarlas entonces con lo que ustedes tienen. Ok. So tenemos jacket the number two. What is number three, guys? A ver, díganlo. Tal, así díganlo. Abran el micrófono y díganlo. ¿Qué es? Pants. Pants. Excellent. Number four. Skirt. 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 Number five. Suit. 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 Six. Here. Shirt. 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 Seven. Blouse. Eight. Shoes. Nine. Tank top. Tank top. Okay. ¿Qué son esas camisas que nos ponemos para el calor? Number ten. Boots. 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 Okay. Number 11. Cap. Cap. Uy, 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 perdón. Ah, rayos. Cap. Ok, y luego. Hat. Hat. Wow, guys, you're so smart. Son súper inteligentes. Good job, guys. Good job. Ok, very good. Ahora miren acá. Vamos a hacer una pequeña interview y voy a mandarlos a que trabajen. Ya Díaz no los manda a trabajar, pero esto necesito que todos hagan una práctica, ¿ok? Todos tienen el micrófono abierto, recuerden. No, no vayan a quejarse de que los mando a trabajar porque ya lo sentía. Ya se los apagué. Ahora sí quejense. So, dice aquí, what's your favorite color? ¿Okay? ¿Cuál es tu color favorito? Es una pregunta que se van a hacer. Usted va a decir, oh, my favorite color is. Y ya dice cuál es su color favorito. What color are your clothes? ¿Qué color es tu ropa? Oye, entonces a ustedes, como aquí ya tienen, como se dice, la ropa y tienen los colores, van a decir, my pants are blue. My shirt is light blue. I will say this is como sky blue, light blue. My flip-flops, digo flip-flops porque no sé si ustedes andan en zapato, pero I have flip-flops right now. So it's, my flip-flops are black. No digan, como muchos dicen cuando les pongo esta actividad, my shirt is color light blue. El color, omítanlo, porque solo en español. Solo digan mi camisa es azul, no digan mi camisa es color azul. Don't say color, ¿ok? Solo digan el color después de esto, ¿ok? So, vamos a esta actividad y los voy a mandar a breakout rooms. Ya se me desconectaron unos cuando dije breakout rooms. Ok, vamos a ver, you guys. Ok, ahí. Miss. De todo. Este, calzoneta, pero así como para jugar fútbol o algo así. Diga sports shorts.
Sports. Okay. Solo agregué la palabra sports al inicio. Okay. Okay. Gracias. Vamos, vamos. My favorite. Okay. Are your clothes? My shirt are blue. And my shirt. My shirt is, porque si solo está diciendo una, is. Ajá. Si son varios, dos. Okay. My shirt is purple. And my flip flops are pink. Okay, very good. Excellent. Thank you. ¿Y ahora? Ahora sí. Okay. What's your favorite color? My favorite color is black. What color are you clothes? ¿Cuál es el color de su ropita? Por ejemplo, su camisa o su pantalón. Yo creo que él está compañero. Hablando, pero se escucha de fondo, porque yo sí lo escucho hablar, pero sé bien de fondo, se le escucha. Ay, teacher, usted me asusta. Ok, I'm sorry. O quizás yo tengo mal mi micrófono. Porque no lo escucho. No, porque me escucha a mí. Yo creo que a él se le escucha de fondo, bastante de fondo. Ahí está, mire, se escucha de fondo. What's your color? Favorite color. Favorite color? No, es que ya lo habíamos empezado. Okay. Yeah. Pero igual, si gustalo. Empezamos de nuevo. No. Por donde vayan. Entonces sería... What your color... What color are your sandals? What color are your sandals? My pen is blue and my shoes is white. Okay. Voy otra vez. What is your favorite color? My favorite color is white. White. Oh, me too, Ana. What color are your clothes? Did you finish, guys? ¿Terminamos? ¿Ya?
Yes, ya terminamos. Ah, ok, que yo no lo escuchaba. Ok, very good. Ya vamos a volver ahí a la principal. Thank you, guys. Le voy a decir yo otra vez a usted. No, ahí apareció. No. Solo que... Hello guys, hello, hello, welcome, welcome. Vi que ya algunos estaban practicando, algunos ya habían terminado. El día de mañana vamos a hacer la práctica aquí en general. Entonces yo voy a escoger unas personas así random y voy a decirle, para usted me va a decir el color de su ropa y usted me va a decir el color de su ropa, ¿ok? So practice, practiquen para que puedan realizar esta actividad mañana y aquí todos escuchemos que usted sabe, ¿verdad? Voy a terminar la clase ya, like right now, porque se me había olvidado que tengo la otra y it's time. So I will see you tomorrow, guys. Esperemos que la plataforma funcione bien, ¿ok? Bye. Excellent. Bye. Have a good night. Have a good night. Bye-bye. Gracias. Bye-bye.